declaró en abandono el cargo suyo como presidente de Venezuela. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo creo que no tiene límites el abuso de poder, ni tiene límites la capacidad para hacer el ridículo. De una asamblea que se está autodisolviendo y que ha traicionado las propias aspiraciones de los votantes que los llevaron allí. La Asamblea Nacional hoy es la institución más desprestigiada y repudiada de Venezuela. Ellos dicen que usted ha hecho mal su trabajo y por eso la crisis económica de Venezuela. Bueno, nosotros hemos enfrentado una guerra económica que todo el mundo conoce. Venezuela ha pagado 60 mil millones de dólares en 20 meses en deuda externa y las calificadoras de riesgo de Estados Unidos, por la obsesión de Obama contra la revolución bolivariana, lo que hacen es subir el riesgo país. Son contrasentidos. Nos robaron el billete de 100. Tuve que tomar una decisión y restituir el 80% del signo monetario venezolano. Hemos tenido una guerra monetaria, financiera, y lo hemos enfrentado, mira, elevando los índices sociales, bajando la pobreza, bajando la miseria, bajando el desempleo, elevando la escolaridad a más del 90%, entregando 360 mil viviendas el año pasado al pueblo de Venezuela. Que me diga un gobernante de cualquier lugar del mundo que ha construido más viviendas que lo que ha construido la revolución bolivariana, totalmente sociales para el pueblo. En resumen, en fin, tú eres CNN. Saludo a mis camaradas de CNN en Atlanta y en Miami. En resumen, la revolución bolivariana y el presidente de la República estamos en pleno uso de nuestro ejercicio constitucional. ¿Tú cómo te llamas? Samantha, igual que una nieta mía. Así se llama una nieta mía. Y ustedes verán la historia 2017-2018 y seguiremos avanzando. Estamos victoriosos y avanzando. Gracias.